Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. En fin, chicos, bienvenidos de nuevo. En el episodio anterior se nos murió nuestro gran querido amigo John Travol. Y bueno, pues básicamente tenemos nosotros que hacer lo máximo posible para poder... hacer que su muerte no duela tanto. ¿Y eso cómo se hace? Os preguntaréis. Bueno, pues básicamente tenemos que hacer de Aquatic un pedazo Pokémon, aunque realmente va a ser bastante difícil hacerlo. Va a ser bastante difícil conseguir que un Pokémon sea imposible que muera, pero la cosa está en que vamos a intentar hacer lo máximo para que Aquatic no muera y que de hecho en este episodio ninguno muera para poder seguir con... para poder volver a tener un episodio sin que nadie muera, porque hace ya 4 episodios que no tenemos un episodio sin muertes, y la verdad es que a mí personalmente me gustaría que hubiera un episodio sin muertes, así para, no sé, al menos para no bajarme la moral, porque es que cada vez que se me muere uno veo que se me baja la moral, pero por eso, porque es en plan, tío, no, ¿qué pasa? Soy tonto, no puedo evitar que se muera nadie. Es un sentimiento muy de en plan, tío, soy tonto o algo. Es un sentimiento que la verdad no mola. Y nada, lo subimos el 22, que no evolucionas, o cómo va. No evolucionas en la vida, o... Ah, vale, tío, perdona. Si no evolucionas, vale, ¿Qué le pasa? No evoluciona, es tontito. Ah, ahora, al 28. Me parto el ciruelín. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? Va a quedarse como Primeape en el... en el layout, ¿eh? Así os lo digo. Yo ya lo he cambiado a Primeape y paso de cambiarla. Así que bueno, pues tenéis un Primeape en el layout, aunque realmente todavía sigue siendo un bonito y adorado amigo nuestro Primeape. Pues igual lo he cambiado, igual. Igual después, mira, si después de este episodio no se ha muerto nadie, igual digo, venga, va, vamos a cambiar el layout. Y a poner a nuestro gran amigo de los niños Aquatic como Mankey. Igual lo cambio, igual no. Es que realmente da mazo pereza ese plan, tío. Yo pensaba que evolucionaba al 22 o algo así. Yo en mi mente pensaba que literalmente era el 22. Pero bueno, se ve que no estaba en lo correcto yo. Vale, por aquí no... Aquí en teoría... Pues no sé qué haré, yo seguramente no lo cambie. O sea, conociéndome, seguramente lo cambie, pero no lo quiero cambiar ahora mismo. Restos, buena, sí señor, vámonos. Restos para Rogelio. ¿De qué mierda me sirve esto? Se libran del enamoramiento una vez. Bola luminosa. No tengo Pikachu. Fortalecen los ataques de tipo bicho. Que ya lo sé que no puedo. Tipo bicho creo que no tengo. No. Flotra roja, hierba. Nada. Carta madera por ahora, nada. Vale. Perfecto. A ver cuáles son los otros dos y si me pueden servir de objetos. Primer Pokémon de ruta es un Vulpix, ya lo tengo. Ya tengo a Vulpix. Vaya, vale, vaya que no usaré y antiderretir, perdón. Es un Mr. Mime. Vale, puede servirnos como John Travol, pero ahora mismo ya he optado por Aquatic, no voy a volver a decir, bueno, pues es que como antes tenía un psíquico para volver a tener el psíquico. No. Aquí se tiene Aquatic. Y luego, cuando se muera Aquatic, ya meteré al Mr. Mime. Para tener otra vez el tipo psíquico como yo, con John Travol. No sé por qué se me está yendo bastante la rapidez del loque, tío.
O sea, no sé por qué se me está. Se está yendo muy bajos FPS, ¿eh? Ahora parece que han subido algo, pero es que no me están yendo bien. Empezado el episodio ya así, ¿eh? O sea, he empezado con el episodio muy mal. Con muy bajos FPS, tío. No sé por qué, la verdad, pero muy mal. A ver, residuos le vuelve a matar ya. Pues no, mira. Pues a ver, ten las narices de decirme que no te capturas así. Porque vamos, esto ya significa que la ratio de captura del rojo fuego es una pasada. Y así te voy a llamar, amigo mío. Ratio, ratio, raro. Bueno, pues ya estaría. Bajada de FPS es como está acostumbrado ya durante el episodio de hoy. Tampoco lo niego. Creo que no voy a tener que volver a pisar esta ruta, porque en el Maya sí que la tuve que repetir, pero en esta creo que ya no. Ahora estamos en la ruta 7 y tenemos pañuelo rosa. ¿Qué es eso? Ah, igual que lo de antes, vamos, una mierda bastante prodigiosa. ¿Qué ruta es esta? Habíamos dicho. Vía subterránea ruta 7. No sé si captura ya aquí. Igual sí. A ver, don ruta 7. Ruta 7, ciudad de Fran. No, no hemos capturado. Es imposible porque no hemos pasado por aquí, vamos. Primer Pokémon de ruta es un. Mira, por un. Es un tipo agua. Pero. No voy a decir absolutamente nada, solo por respeto a la serie anterior. No voy a protestar, te lo juro. O sea. Paso de protestar. Ahora mismo es otro tipo agua y me toca bastante la nariz. Pero por respeto al Whiskas de la serie anterior, no voy a decir nada. Ahí estamos. Capturado sin bajarle vida, cosa bastante positiva. Y no le voy a llamar Whiska, ¿eh? Pero mira. Caer, así. Y os preguntaréis por qué caer y yo os diré. No sé. Vallas, tío, ¿pueden pararme de tocar vallas? Es que me han tocado vallas, vamos, 1500 vallas me han tocado. Pero no sé por qué no tienen las narices de tocarme un Eevee, un Tirogues. Vale, ven, Tirogue. Me gusta, me gusta. Tirowea. Do you know the way? I think that do you know the way? But I am really know the way. But I think that sometimes do you didn't know the way. A ver. Cogemos el tesito. Perfecto. Cogemos nuestro tesito. Se toma un tesito el niño chito. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Ojo, cuidado con eso que tenemos aquí. Ruta 16, cogemos vuelo. Bueno. Hola.
Nada, nadie le diría. Nadie, nadie, nadie. Es que nadie, 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 nadie. Nina, 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 nina. Vaya hombre. Me pillasteis. Murkrow y Sansu, bueno. Di que al menos estaban bien. Di que al menos no han sido un Entei y un Suicune. La furia de Morpho está creciendo. Vale, a ver. ¿Quién estaba gazaneando? Yo desde luego no era el Morcro, creo. Residuos y Garra Dragón. Fuera, vale. Muy bien. Yeleguite más la Garra Dragón que residuos, siendo de niveles bastante inferiores, pero... ¡Ay! Bueno, que sigo malito, ¿vale? Sigo, yo, perdón, 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 que sigo malito. Ahí está lo de la poca flota. Sigo malito y entonces no podía hacer nada, ¿vale? O sea, a ver, en teoría esto te compra. Pero es que de metes pueden ser random, entonces. Aire afilado, encanto, fuego sagrado. Encanto no, gracias. Buena elección, no. Fuego sagrado, eso sí es una buena elección. Aire afilado, pues bueno, yo qué sé, por si acaso. Esperamos, ahora teniendo vuelo, como que no. Residuos, pues mira. Residuos, aunque ya lo tenga, pero por si acaso muere, pues molaría. Contoneo, estoy diciendo contoneo, no torbellino, a mí no me rayes. Contoneo también puede ser buena opción. Así que ya está, muchas gracias. ¿Y tú qué? ¿Me das mejores, no? Ah, pues no, me das mierda pura y dura. A ver, vamos a ver. Hola, ya me he acabado, no sé qué, que ya me he acabado. Ah, ¿qué me enseñas? ¿Qué me enseñas? ¿Qué me enseñará? Contador no es. Me enseña a triturar. Me enseña a triturar, ¿eh? Mejor que recurrente, vamos, de calle, ya te lo digo yo. Ahora, y que le den a... Pues la verdad, no lo he usado, pero lo voy a usar. Ya te lo digo yo si lo voy a usar o no. Bueno. Menudo nivel. Y este... Carta retro, piedras, piedras y más piedras. Vale, pues si alguna vez necesito piedras, te llamo. Bueno, vamos, te llamo, vengo aquí. A ver. Hola, sí, que, vale, las típicas drogis. Y las que nunca uso. O sea, unas las uso igual. Así es, en plan, las pongo y a los Pokémon cuando me salen y todo eso. Pero ya el ataque X y toda esa mierda es sinceramente algo que me da asco. O sea, son objetos que me dan asco. Es como, tío, ¿pa' qué? O sea, no sé, me da muchísimo asco, tío, te lo juro. Oye, yo nunca he sabido que te daba este. Os lo puedo jurar. Voy a ver si lo averiguo ahora. Pero es que os lo juro, ¿eh? Nunca en la vida, pero nunca había visto nada. O sea, nu nunca he visto qué te daba ese señor. Y creo que es el momento perfecto e idóneo para comprobarlo. Vamos a ver. Es el momento idóneo para comprobarlo. Rojo fuego. Ahí estamos. Es el momento idóneo para comprobar qué mierdas te da ese señor.
azulona. Vamos a ver qué te da ese señor. Sí, aquí. Y ya estaría. Guardamos. Ahora guardamos aquí. Volvemos de nuevo. Nos piramos de la City. Volvemos a la City. A ver, ¿qué te da ese señor? Hola, ¿qué te da ese señor? Te estoy preguntando qué te da ese señor. Hola. What the fuck? No lo entiendo. O lo puedo jurar, ¿eh? No lo entiendo. O igual es... A ver, ¿dónde estoy? Esto es rojo fuego. Y esto es... rojo fuego. Sí, pero aquí está en... Ah, aquí está en rojo fuego, claro. Vale. Aquí está en rojo fuego, entonces. Yo tengo que darle a... rojo fuego. Ahí. Vale, vale, es aquí. Vale, ok. Ok, ok. Pues ahora es azulona. Ver movimientos. Vamos a hacer lo mismo de antes, pero esta vez en el, la ROM buena. Aquí. Y aquí. Archivo. Guardar. Y ya está. En teoría ya. Ya está. En teoría volvemos. Creo que ya han llegado los 20 minutos, ¿eh? O sea que... vamos a ver lo que nos da este señor que nunca lo he visto. ¡Wow! Traspaso paredes, tío. No, es que en realidad no estoy traspasando paredes. Es simplemente que... ¿sabéis la típica de que en una valla hay agujeros por debajo y os coláis? Pues yo estoy haciendo eso. Yo estoy ahora mismo bajando, agachándome por la valla. Hombre, pues no queda mal, ¿eh? No queda mal el efecto. Hola, te había visto, pero nunca había podido hablar contigo. Yo creo que ha sido la suerte la que nos ha vuelto a reunir. Para celebrarlo me gustaría enseñarte amortiguador. Te enseñaba amortiguador, que es disparo lodo. Pues bueno, oyes, ni tan mal, disparo lodo, bien. Está guachi. Por llamarada, ¿no? 120-80 no renta. Así que prefiero disparo lodo. Que te vaya muy bien. Pues muchas gracias, señor. Nunca había hablado contigo. Pero en ningún lo que os lo juro, ¿eh? Os han robado el Silph Scope. Nah, no te preocupes, eso se recupera fácilmente. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Ah, pues no, mira, me quedan 2 minutos. Pues nada, vamos a partirles el culillo a esos idiotas. ¿Por aquí te daban algo? Aquí estaba el de por qué han traído, por qué trajo a su hermano. Pobrecillo. Que quería... esos eran los malos. Esos no te daban nada. Esos simplemente se reían en tu careto. Este te daba el monedero. Ahí está. Este no te daba nada. Te daban algo estos dos. Solo visitar la farmacia o igual no. Pues no. No te daban nada más que el monedero. Que el monedero tampoco sirve para nada, tampoco vamos a mentir. Porque bueno, puedes comprar aquí tus... tu Abra, Clefairy, Dratini, Insider... ¡Oh! Es verdad que están random. Flipas. Julín. Julín que no. Julín que no. Julín que no. ¿Quieres jugar 10 fichas? Gracias, tío. Gracias, tío. Vale, pues los minutos restantes del episodio... me voy a ver los Pokémon random. Voy a ver... el primero, voy a ver el primero y luego ya. ¿Qué están fichas? Vale. Y esto en teoría te da otras 20, ¿no? Sí. Así teniendo un total de 50. Pues sí, tío. Mira. 500. Y más 500. Y más 500.
Y más 500. Y más 500. Y más 500. Y ahora 50. Y 500. Y 500. Y me gasto el sueldo de la vida. Y todo lo que había cogido de caramelos raros me lo gasto. Y 500 fichas. Y 500 fichas. 25 minutos de episodio. Podían haber sido 20, pero van a ser 25 porque voy a comprar Pokémon. Manda narices, pero es la pura verdad. Que yo quiero comprar Pokémones. Y a mí mis Pokémones me quieren. Que le había dado a 500, no me jodáis. Me han tongao. ¿Cómo que no? ¿Cuántas son? ¿500? Serían... What the fuck? ¿Cómo no van a haber espacio para 500? Ah, que no tengo suficiente dinero, en teoría. Ah, claro. No tenía dinero suficiente, no, que no. Vale. Hola, en la puerta, en la... Pues que sí, que sé que puedo canjear si precisamente estoy comprando para eso. Pero es que, hombre, igual hago capturar al... Igual capturo al este, ¿eh? En plan, cojo al Porygon. Igual me cojo al Porygon y en plan me vicio así fuera de cámaras. Porque sí, y me empiezo a viciar hasta que consiga las 9.999, porque al principio creía que no se podía. Que no se podía llegar ni de coña y que era en plan una... Que era una estafa, básicamente. Al principio creía eso. Luego vi que sí que se podía llegar, pero era jugando precisamente a las tragaperras. Es decir, si quieres el Porygon no te basta la billetera. Tienes que tener buena... Buena... Tienes que tener, digamos, es el mayor premio. Entonces tienes que tener ahí la suerte de... De, digamos, el... Tener la suerte ya de ganar dinero, aparte de eso. Así que, ¿ves? Mi monedero está lleno y tendría que hacerlo con lo otro. Así que, básicamente, vamos a verlo. Son, no, por esto no. Bueno, ¿qué es? Bola humo, semilla milagro. Bueno, igual. Igual puede estar bien, yo que sé, haré todo lo que necesite luego. Chupet. Súper, me gusta. A ver, siguiente. ¿Qué más me das? Dratini, que es un Porygon 2. ¿Para qué quiero el Porygon? Nah, es coña. No sé ni qué nombres estoy poniendo. En plan, sé qué nombres estoy poniendo, pero... Electrode. Vale. Un Electrode. Bionovo. Y por último, me queda el último que es ahora, que es un Wolrein. ¡Oh, Wolrein! ¡What the fuck! ¡Flipas! Madre mía, ¿eh? Flipper. El Sider era un Sappet, ¿no? Sí, era el Sappet. Vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí y me compraré todo, ya te lo digo yo. Hasta luego.